Vilma Maribel Maradiaga forma parte del equipo de bomberos unificados. R86X10. 510. Ella se capacitó en técnicas y maniobras en la Academia Nacional de Bomberos y desde este martes estará al servicio de las familias en la estación básica en el municipio de Cinco Pinos, departamento de Chinandega. Es un honor tenerlo acá porque nunca nos imaginamos que en este remoto municipio pudiéramos contar con una delegación de bomberos, y es una oportunidad gracias a nuestro gobierno, a nuestro comandante Daniel y a la compañera Rosario, que nos dieron la oportunidad de poder tener nuestra propia delegación para servirle con disciplina, abnegación y amor a nuestro municipio y creo que a todo Nicaragua, porque los bomberos somos para todo, en donde nos llamen, ahí estaremos sirviendo a nuestra población. Imagínense qué alegría, qué gozo para esta familia. En la historia, una estación de bomberos más. Seguimos cumpliéndole al pueblo, seguimos con ese compromiso de amor, de humanidad, ¿verdad? De victoria. El pueblo presidente hoy va a disfrutar de esta nueva estación de bomberos que va a estar brindando diferentes emergencias. Emergencias que la población está demandando a diario, como son las actividades de prevención de incendios, atención a incendios, atención a cortocircuito, atención a fuga de gas, atención a abeja africanizada, atención a en esta época de verano, ¿no? Los incendios en malezas, los incendios agropecuarios, los incendios en basura, en fin, una gama de actividades que los bomberos unificados atienden. Esta nueva instalación es parte del modelo de protección que impulsa el gobierno del comandante presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta compañera Rosario Murillo, de cara a garantizar seguridad, paz y tranquilidad para las familias. Representa una maravilla para nosotros los pobladores de aquí del sector, ¿verdad? Pues nosotros vivimos cerca, ¿verdad?, de un cerro vulnerable ante amenazas naturales y nosotros pues aquí nos sentimos protegidos. Nos sentimos, ¿verdad?, respaldados por esta estación de bomberos que la tenemos cerca de aquí. Una victoria más para el municipio de Cinco Pinos, ya que tenemos esta estación de bomberos. Es un municipio a 200 kilómetros de Managua, pero aquí llega el progreso, llega la prosperidad, llega la recreación y estamos bendecidos con esta obra. Pues lo hacíamos manual, ¿verdad?, cuando había una quema de los postreros que siembran, ¿verdad?, porque es la que más produce fuego. Entonces, ya que ahora contamos con una estación de bomberos, pues va a ser más rápido y va a ser de buen beneficio para la población. De esta manera se continúan acercando los servicios para la protección y salvaguarda de la vida de las familias en cada una de las comunidades del país. Con imágenes de Jairo Obando, Mesmer Rodríguez, Multinoticias.